González. Quiebra nomás. Ha sido muy bueno el revés. No. Qué manejo de ese revés, porque ha apurado. Por grande evolución. Qué bárbaro. Otra vez. Excelente punto, el mejor del partido. Muy buen tenis, pero en forma irregular por la calidad. Tiene momentos de brillantes y momentos que no puede decir un príncipe. Qué bien, qué bien. De acá no tengo idea si la pelota toca o no. Él está enfrente de la línea. Y tiene razón lo que dice en este caso Carlos Bernardes, porque es muy difícil la focalización de la pelota, del pique, desde sí, el otro no lado. Ni una ya se llega a amarrar la bola acá. Tiene que ser más o menos así para hacer fuera. No, pero tú no lo vas a hacer. Sí. González que la ve mala y el árbitro que no puede hacer overrule ahí. No. Es lógica la explicación, yo no puedo verla. Un poco de ironía en Fernando González con el juez de línea en esta ocasión. El grito de Wawrinka que cierra el game. Sí. Espectacular defensa de Fernando González. Gran cierre. Sí, yo creo que fue perfecta. Primer passing, como estaba muy lejos, al medio. Juega el globo con top sobre, al revés. Y ahí el passing cruzado. Excelente. Dejó bajar demasiado esa devolución. González. El suizo. La pelota seguramente había sido mala, yo por lo menos acá la vi mala. El árbitro le explicó que no podía cantarla. Bueno, no se enganchó en el problema. Muy bueno lo de los 2.30. If they touch.
Impresionante ese revés con top cruzado. Corrección de Bernarde, claro. Ahora la vio. Sí, perdón. Sí, yo hago un error porque no consigo ver la pelota de acá. Ahí cuando veo una bola que está un error acá, no puedo hacerlo porque ha hecho antes. No, no. Estoy preguntando. González no debe hacer lo que hizo, pero Lampard tampoco, te digo, Juan, debe estar dando tantas explicaciones. ¡Qué va! Una exhalación esa pelota. Sí, ahí sí, te diría que es el único, hoy en día es el único jugador del mundo que puede pegar ese derechazo. Dos derechas. No. Excelente todo el punto. A partir del globo de defensa, el smash. La salida de Fernando, el revés con el slide, fíjate cómo lo clava. Y el passing de Fernando con gran toque cruzado. Sale muy bien, Excelente punto de González provocado. Bien, por González. Sólido game de Ferran. Justin Henin. Y ha dicho, bueno, que vuelve a la competencia después de haber sido finalista en Wimbledon y que va a estar en el Abierto de los Estados Unidos. La baja, Kim Clijsters. Impresionante acá. Qué bueno. Oh. 40-15. Excelente, la derecha invertida que se tira hacia la pelota. La volvía con Sindo, la hace más espectacular todavía. El aire. Sí, sí. 15. Qué bien salió. Esto se terminó. Doble falta.
primero y después este error no forzado con el drive. Un golpe que no tiene medida todavía. Precisión por parte de Wawrinka. Lo instala Fernando González. Ya en los cuartos de final, buena victoria del chileno. Victoria por 7-6, 7-2 el tiebreak y 7-5.